Hola amigos del programa Se Cocina, soy Ricardo Figueroa, de la tercera generación de Restaurar la Ruca en Curimón, y los invito a que conozcamos el restaurante. Este restaurante lo comenzó mi abuela, doña Zarela, con don Tito, mi abuelo, después está mi papá y yo, ahora que somos la tercera generación. Nuestro piso de tierra, como ustedes pueden ver, algo bien típico, que no hemos querido cambiarlo porque le da el toque a nuestro restaurante. Nuestra principal comida es el cerdo a la chilena, cerdo cocido, sobre todo en la época de invierno, ahora que vienen los fríos, la cazuela de pava, la cazuela de gallina de campo y cazuelita de vacuno que les tenemos a los comensales que nos visitan acá. Este es un charqui a la chilena, que lo producimos acá mismo. Es charqui de vacuno con cebollita pluma, aceitunitas, un poquito de sal, aceite de oliva y harto limón. Bueno, ahora estamos con una rica cazuela de pava en hogada, que yo les voy a contar primero los secretos que lleva. Su rico zapallo, choclito, papas, la presa de pavo. Y en su caldo, ¿por qué se llama nogada? Porque lleva la nuez junto con un poquito de crema que se agrega a la sopa y nos produce la rica cazuela de pava nogada, que ha ganado un premio acá en la zona de los Andes como la mejor cazuela de pava nogada. Buenísima. Bueno, ahora me encuentro con ustedes también con el plato ruca, que es nuestro plato típico de acá de nuestro restaurante. Es un rico arrollado individual de pura pulpa de cerdo, que va sin grasa, con un poquito de tocino para el sabor, pues se enrolla y se cuece. Sus respectivas papas cocidas para acompañar al chancho, una buena prieta casera de aconcagua, con nuez también, y este majestuoso trozo de pernil que nos acompaña, todo rebozado con un rico ají de color. El ají de color tiene que ser premium para que quede bien adobado el cerdito. Bueno amigos de Se Cocina, yo los dejo cordialmente invitados aquí a La Ruca para que compartan con nosotros ese rico pancito amasado que les tenemos, pebre y un muy buen vino de la zona, que también nos pueden acompañar con estas delicias de plato del campo chileno. Yo los invito a Curimón, los invito a La Ruca. Hoy tenemos una albóndiga de la preferida, un